digáis. ¿Empezamos? Vale. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Lo que vamos a iniciar anunciando la querella que Podemos ha interpuesto, ha presentado contra el juez Manuel García Castellón, que es magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y también contra el juez Joaquín Elías Galea, que es magistrado de refuerzo de dicho juzgado, por la comisión de posibles delitos de prevaricación judicial, de revelación de secretos y la omisión del deber de perseguir delitos. Nos hallamos ante un caso paradigmático, ante un ejemplo palmario del lawfare realizado contra Podemos, cuando vemos que estos dos jueces han iniciado una investigación al margen completamente de las normas que regulan la competencia judicial. Han llevado a cabo una investigación con el único objeto de perjudicar a Podemos, una investigación que es completamente prospectiva, con ese único fin de perjudicar reputacionalmente a Podemos, produciéndose además la filtración de cada uno de los hitos de esa investigación, cada uno de los hitos que podrían perjudicar a nuestra organización política, hasta que a instancias de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se decretó el archivo de las actuaciones. Como digo, estamos ante uno de los ejemplos y casos más graves de lawfare que se han realizado contra Podemos, y es por ello que presentamos esa querella por la comisión de posibles delitos continuados de revelación de secretos, de prevaricación judicial y de la omisión del deber de perseguir delitos. También hay que señalar el papel fundamental, el papel absolutamente decisivo que han tenido muchos medios de comunicación después de que se hayan dedicado horas y horas de televisiones y de radios, portadas y páginas de periódicos a esparcir y a difundir los bulos dimanados de esa investigación realizada por ambos jueces y conllevando ese perjuicio reputacional a nuestra formación política. Esto pone de manifiesto, creemos de forma palmaria, esa connivencia, esa simbiosis entre determinados jueces y determinados medios de comunicación, entre el poder judicial y el poder mediático, que se alían y que trabajan conjuntamente para atacar y para perjudicar a Podemos. Creemos que es una auténtica infamia, que es una absoluta vergüenza, y por eso hemos presentado esta querella contra ambos magistrados. Y en segundo lugar, les queríamos también transmitir el mensaje insistente que llevamos realizando desde Podemos durante las últimas semanas de cara a detener, de cara a parar de una vez por todas el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. Repetimos que no es tiempo de palabras, es tiempo de hechos y es tiempo de medidas concretas para parar los pies al criminal Netanyahu y para detener ese genocidio de Israel a Palestina. Es por eso que seguimos insistiendo, continuamos reivindicando la necesidad de que se adopten medidas concretas, como son la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, al menos hasta que se produzca el alto el fuego. En segundo lugar, la imposición de enormes sanciones económicas, tanto a Netanyahu como a su gobierno, como se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de Putin. También instamos al embargo inmediato de armas a Israel y, por supuesto, a que el gobierno de España no compre armamento al Estado de Israel. Creemos que es de una enorme hipocresía y que es absolutamente lamentable y penoso que, mientras el presidente Sánchez se estaba entrevistando con Netanyahu, su gobierno estaba ultimando la compra de 1.680 misiles a Israel por importe de 290 millones de euros. Esto es injustificable, esto es deleznable, esto es deplorable, esto es auténticamente vergonzoso. Unos misiles que son además con los que se está llevando a cabo el genocidio de Israel a Palestina, y unos misiles también que se publicitan en el mercado internacional con, digamos, el label de que han sido utilizados, han sido testados sobre el terreno, es decir, misiles que han provocado, han causado la muerte, el asesinato de miles de personas. Creemos que es realmente vergonzoso, como digo, que mientras Sánchez estrechaba la mano a Netanyahu, su gobierno estaba cerrando la compra de esos 1.680 misiles por importe de 290 millones de euros. Y además también animamos a la ciudadanía a que lleve adelante cualquier tipo de acción que puede ser útil para contribuir a detener este genocidio, que acuda a manifestaciones, que realice firmas y también que haga boicot a aquellas empresas que colaboran con el Estado de Israel.
Y estas eran las cuestiones que les quería trasladar. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Maritere. Buenos días a todos y a todas. Por mi parte, queríamos comentar también las manifestaciones que vivimos el pasado sábado con motivo del 25N. Vimos cómo cientos de miles de mujeres salieron a las calles para reivindicar nuestro derecho a vivir vidas libres de violencias y, además, animamos a que esas reivindicaciones se hagan también cada día y no solo el 25N. En muchos lugares, a lo largo y ancho de nuestro país, dijimos que se acabó vivir con miedo, que se acabó vivir en silencio y que, precisamente ahora que se intensifica la ofensiva reaccionaria, es cuando no debemos dar ni un paso atrás y debemos seguir avanzando en la erradicación de las violencias sexuales y de las violencias machistas. España ya ha cambiado y ahora somos muchas las que sabemos que no estamos solas y que el silencio es cómplice de las violencias y, por tanto, alzamos nuestra voz y acompañamos a todas las mujeres con todas las herramientas a disposición de las víctimas de violencias machistas. Recordamos, y es importante que todo el mundo lo sepa, que aunque no se ponga denuncia o aunque no se tenga una sentencia contra el agresor, ahora el Estado tiene la obligación de garantizar su derecho a una abogada y a una psicóloga especializada y también que todo el mundo sepa que todos y todas tenemos que estar alerta y actuar ante el más mínimo indicio de violencia llamando al 016 o al 112. Es una responsabilidad colectiva de todos, de todas y de todes frenar las violencias y construir una sociedad libre y segura para todos y para todas. Nada más, quedamos a disposición de sus preguntas. Sí, hola, buenos días, portavoces. Por aquí. Buenos días. Quería preguntarles, hoy en Sumar han confirmado que cuentan con 70.000 inscritos. Quería preguntarles si van a hacer algún mecanismo de verificación para comprobar si entre esos inscritos hay inscritos también de Podemos, que entiendo que no sería compatible según la nueva hoja de ruta política que aprobaron las bases el otro día. Gracias. Como bien saben, la hoja de ruta que ha aprobado nuestras inscritas e inscritos es la prohibición de la doble militancia en cuanto a verificar si están inscritos o no en Sumar. Una cosa es estar inscrito, ser inscrito o inscrita, y otra cosa distinta es ser militante. Son dos conceptos diferentes, son dos cuestiones distintas. Nosotros estamos muy satisfechos con el número de inscritas e inscritos que tenemos y los que tenga Sumar, pues es una cuestión que compete exclusivamente a Sumar. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, en la referencia del Consejo de Ministros del 3 de octubre, parece ser que fue entonces cuando se aprobó esta partida de comprar estos misiles. Y en esta referencia pues pone que son 168, no sé si ha habido una equivocación. Y luego quería preguntar, en ese consejo estaba la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, si protestó en su momento, si se ausentó de la votación, si trató de impedirlo. Y bueno, esta era la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros siempre hemos manifestado nuestra rotunda oposición a la compra de esos misiles y al incremento, por ejemplo, del gasto en armamento militar. Lo hemos denunciado siempre y lo hemos dicho también en el seno del Consejo de Ministros. En el seno del Consejo de Ministros hemos manifestado nuestra disconformidad, nuestro rechazo a que se tomasen ese tipo de medidas y esas decisiones, en este caso la compra de misiles y armamento por parte del Ministerio de Defensa. Buenos días, portavoces. Me gustaría saber si ustedes han empezado ya algún tipo de conversación, negociación para ver una posible alianza electoral en Galicia y en Euskadi de cara a esas elecciones. Y ha dicho antes que están muy satisfechos con el número de inscritos que tienen. Me gustaría saber cuál es el número de inscritos que tienen. Gracias. Pues en cuanto a la primera pregunta, es una cuestión que compete y que atañe a nuestras direcciones autonómicas, pero es cierto que tenemos el mandato de nuestras inscritas e inscritos de que en aquellas elecciones, en aquellos comicios que tengan lugar, no podrá haber jamás ni vetos y tiene que haber primarias. Son las dos condiciones, son los dos requisitos que nos ha marcado a juego nuestra militancia recientemente, con lo cual, como digo, es una decisión que compete a nuestras direcciones autonómicas, pero eso sí, teniendo siempre en cuenta esas dos premisas, tiene que haber primarias y no puede haber
vetos. Y en cuanto al número de inscritos, sí que estamos satisfechos con la participación que ha habido en los últimos procesos. Ahora mismo, permítame que el número exacto y concreto de inscritos no lo tengo en la cabeza, pero vamos, se lo pasamos inmediatamente. ¿Qué tal, portavoces? Una cuestión, digamos, más logística, es si van a asistir los diputados de Podemos a la apertura de Cortes el próximo miércoles. Y, en segundo lugar, preguntarles, precisamente por estas elecciones y más allá de la decisión que tomen, coordinadoras autonómicas sobre esos procesos, si la voluntad de la dirección estatal es ir en coalición o es, tratar de negociar esa coalición o es directamente ir en una candidatura separada a la de Sumar, dado el distanciamiento que están exhibiendo públicamente hacia el proyecto de Yolanda Díaz. Gracias. Respecto a la primera pregunta, sí, lo que se va a producir esta semana en el Congreso de los Diputados es la apertura de legislatura en la Cámara donde reside la soberanía popular, y Podemos siempre ha participado en los actos institucionales que representan la voluntad popular. No fue así en el acto del mes pasado, supongo que es por lo que lo pregunta. Ya dijimos que no era un acto más, era un acto de blindaje de la monarquía que representaba la continuidad de una forma del Estado que nosotros pensamos que tiene que ser elegida por el pueblo, pero en este caso es una apertura de legislatura y los diputados y diputadas de Podemos estarán. Sí, en cuanto a su segunda pregunta, perdón por ser redundante, pero es una cuestión que atañe a nuestras direcciones autonómicas, tanto en Euskadi como en Galicia. Son ellos y ellas quienes tienen que decidir la forma en la que Podemos va a concurrir a esos comicios en función de las especificidades, de la coyuntura política en ambos territorios y de las necesidades que ellos detecten tanto en Euskadi como en Galicia. Es una cuestión que, como digo, depende únicamente de ellos con esas dos premisas. Siempre tiene que haber primarias y en ningún caso puede haber ningún veto. Muchas gracias. Muchas gracias.